Y nosotros hemos convocado para la mañana de hoy a los jubilados y pensionados de la gobernación del estado para tratar lo concerniente al trámite de la pensión de los compañeros que no han podido llenar esa expectativa que durante largo tiempo que elaboraron en la gobernación del estado, y que la respuesta que da la gobernación es que no han cumplido los trabajadores con la totalidad de los aportes al Seguro Social. Pues quiero significar que durante 20, 25 años, que muchos de ellos ya cumplieron la edad para hacer ese trámite correspondiente, no han podido acceder al beneficio que le otorga el Seguro Social. Pues le hago un llamado al ciudadano gobernador del estado, de que ya hay una sentencia de un juez, de una juez en la ciudad de Caracas, que dice que no es responsabilidad del trabajador que a las arcas del Seguro Social no haya llegado esos aportes importantes de esos trabajadores que durante largo tiempo laboraron en la gobernación. Por lo tanto, la Asociación de Jubilados está recogiendo los requisitos indispensables, porque vamos a enviar al compañero secretario de reclamo de esta asociación a la ciudad de Caracas, para que allá, como la vez anterior, que este compañero José Luis Fernández, quien es el que nuestro enviado a la ciudad, para que tramite y deposite en el Seguro Social esos requisitos que ya los compañeros durante largo tiempo ellos han llenado esa expectativa que va bien han tenido hacer.